¿Cómo están? Hoy vamos a responder otra pregunta que nos han hecho a través de los comentarios. Vamos a ver detalladamente cómo introducir las características de un depósito en SWMM. Nos vamos acá a propiedades. Tenemos dos formas de introducir las características del depósito. Una es de forma tabular y una es de forma funcional. Vamos a explicar cómo se introduce la forma tabular. Si damos clic acá, vemos que sencillamente es introducir una tabla que relacione la altura del depósito en cualquier instante con el área en planta. Eso lo introducimos en esta tabla. Vamos a introducir un ejemplo. Supongo que tengamos este depósito de forma cilíndrica de 4 metros y radio 1.5 metros. Sencillamente vamos a buscar cómo varía el área del espejo de agua para cada nivel en el depósito, que en este caso es constante. Vámonos a Excel y vamos a hacer una pequeña tabla para automatizar los cálculos. Acá vamos a colocar para cada valor de H, en este caso variando cada 20 centímetros hasta los 4 metros, y vamos por acá a calcular el área del espejo de agua para cada H para un radio de 1.5 metros. Aquí colocamos la ecuación para calcular el área y sencillamente obtenemos un valor constante para cada valor de H. Ahí lo tenemos. Ahora sencillamente copiamos esta tabla y la pegamos acá en SWMM. Le colocamos el nombre de la curva y alguna descripción que es solo referencial. Aquí tenemos, incluso podemos ver la gráfica para ver la forma de nuestro depósito, y aquí está perfectamente nuestro depósito de 4 metros dibujado en sección transversal. Vamos a la segunda opción. La segunda opción es la opción funcional. Acá lo que tenemos es una ecuación que relaciona el área con el nivel en el depósito y tres parámetros A, B y C. Si hacemos una gráfica y en el eje X colocamos H y en el eje Y el área, vemos que es una recta totalmente horizontal. Sencillamente lo que tenemos que buscar es la ecuación de esa recta y de esa manera identificar cada parámetro. En este caso el parámetro A vale 0, el exponente vale 0 y el término independiente es el único que tiene el valor exactamente del área, que será constante. Si en esa ecuación vamos sustituyendo H, vamos a ver que vamos obteniendo un área constante para cada valor de H. De tal forma nos vamos a swing y aquí entonces está cada uno de los coeficientes. Aquí colocamos 0 en el coeficiente que sería A, aquí colocamos 0 y aquí colocamos el valor del término independiente. Sencillamente cambiamos aquí la opción. De esta manera hemos explicado cómo introducir la curva de almacenamiento de un depósito en Swing.